Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos en una nueva semana de resumen de lo que ha sido a nivel informativo, yo diría que una de las más complejas semanas, porque de algún modo dos hechos se han robado completamente la atención de todos, se metieron directamente en la campaña política y prácticamente era imposible desde el punto de vista informativo salir del tema seguridad o inseguridad, como usted le quiera llamar. A raíz de hechos muy violentos, a raíz del cuádruple asesinato, pero además de otras situaciones, el retorno de rapiñas muy violentas con heridos, con fallecidos. Y entonces se generó una catarata de ideas, de propuestas para tratar de resolver el tema de la seguridad o de la inseguridad por parte de todos los candidatos. Obviamente hablando también de la situación hasta el presidente de la República. Vamos, comenzando por la precandidata por el Partido Nacional, Laura Raffo, a hacer un rápido repaso de diferentes ideas que ahora se han planteado, que están sobre la mesa y que los candidatos las ponen como la solución a la situación de violencia que vive la sociedad. Nosotros levantamos muy en alto la bandera de Guapo Larrañaga con las propuestas que tenemos en Sumar, en las cuales participó Alianza Nacional y por supuesto todos los integrantes de Sumar. La primera de ellas la van a poder votar todos los uruguayos en octubre, que es poder hacer los allanamientos nocturnos con orden de un juez. Si los uruguayos así lo votan, y que eso va a permitir combatir al delito sea la hora del día que sea. Luego, por supuesto, reforzar la Guardia Republicana en todo el territorio con 1000 efectivos más y utilizar más la tecnología. Los uruguayos tienen que estar tranquilos de que nosotros vamos a reprimir el delito. Y por otro lado, hay una pata de prevención muy importante en los barrios también. El trabajar con la policía comunitaria orientada a problemas, policía que detecta cuando hay un problema en un barrio y lo trabaja con los líderes de la comunidad, trata de solucionar el problema antes de que crezca y que vaya a mayores. Y finalmente la educación en las cárceles y la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Así que con la prevención del delito y la represión del delito tenemos una política firme de cuidar a los ciudadanos y de lograr una convivencia en paz. Tras los hechos de violencia ocurridos en el barrio Maracaná, el precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, propuso crear un grupo multifuerza para luchar contra el crimen organizado. Para eso, fortalecerá la Guardia Republicana en todo el país, le dará más tecnología a la Policía Nacional y buscará que se habiliten los allanamientos nocturnos. Estas propuestas fueron criticadas por la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose. Esto no se resuelve unos contra otros. Se resuelve con toda la sociedad acordando una ruta, una estrategia para resolver el problema. Hace dos días teníamos un hecho trágico, terrible, todo el Uruguay está conmovido. Pero hace una semana teníamos otro. Y hace un mes o algo así teníamos otro en Canelones, donde también un niño fue víctima. Yo escuché que alguien había dicho, ¿dónde estaban los padres del niño? Lo terrible es que haya una balacera en una casa, no dónde estaban los padres del niño. Yo me preguntaría, en vez de preguntarme dónde estaban los padres del niño, ¿dónde estaba el Estado que permitió que en ese barrio se llegara hasta ese límite? Escuché, creo que hoy, Álvaro Delgado hablando de que se compromete, si es gobierno, hacer un supercomando. Le quiero avisar que son gobierno y que si tiene que hacer algo, lo hagan ahora. El campo de la violencia. Tenemos que lograr que la violencia en la sociedad disminuya. El campo de la desigualdad. Tenemos que lograr que haya menos desigualdad. Y tenemos que lograr que haya más convivencia. Cuando vengan acá a prometer, hay que sacarle la mano. Estaba viendo ayer, increíble, pero real, dirigentes Frente Amplistas criticando las políticas de seguridad de este gobierno. A raíz de este cuádruple asesinato del día viernes. Nosotros
Hemos criticado y criticamos las políticas de seguridad de este gobierno, pero nosotros tenemos autoridad moral. Nosotros hemos presentado una y otra vez propuestas para cambiar las políticas de seguridad y no se nos ha seguido la corriente. Ahora que el Frente Amplio critique las políticas de seguridad, parece una burla. Parece una burla al pueblo uruguayo. Le están diciendo al pueblo uruguayo que saben que no tienen memoria, que no se acuerdan lo que pasó hasta hace 4 años y medio. Los mismos que proponen como equipo de seguridad al mismo equipo que estuvo hasta marzo del 2020. Todo el mismo equipo, menos el exministro que falleció, el resto los mismos. Son los que van a volver en marzo del 25 si ganan ellos. Y el pueblo uruguayo no tiene nada que decir. Mansamente van a hacerle el juego a esta gente. ¿Qué estamos esperando para sacarle la máscara? Para pararlos en seco cada vez que vengan a prometer. Cuando vengan a decir que ellos son los defensores de los más frágiles. Espere, espere, ¿qué hicieron en los 15 años por la gente que vive en los asentamientos irregulares que, como decía Irene, son 200.000? Soy el primero en aceptar las ideas de los demás. Nosotros no podemos hacer política con la desgracia que están viviendo los uruguayos. Este es un tema de todos. Es un tema de todos. No es cuestión de echarle la culpa a aquel ministro, a este otro, a aquel partido, o a este otro, a aquel gobierno, o a este otro. Porque si nosotros no logramos resolver este tema como país, los uruguayos un día se van a cansar. Y frente a hechos como el que vivimos anoche, va a venir un hastío. Y en algún momento, en vez de echarle la culpa a algunos, le van a echar la culpa al sistema político y a nuestra democracia. Y ahí sí, señores y señoras, que tenemos que tener miedo. El día que los uruguayos, por temor a salir a la calle, estén dispuestos a renunciar a sus libertades o a la democracia, o empiecen a pedir, como decían los argentinos, que se vayan todos, o a pedir que venga un hombre fuerte al estilo centroamericano, ahí sí, señores, que este país va a estar en un lugar peor. Entonces, hoy más que nunca, les digo, soy el primero en tratar de encontrar el entendimiento que el país necesita para combatir al enemigo público número uno. Y los militares ya están haciendo esta tarea. Parece increíble que estén tratando el tema como que fuera nuevo. Primero, hace más de 30 años que hacen tarea policial alrededor de las cárceles. Se escapaban por abajo del alambrado. Ahí se metió un segundo perímetro, torretas militares que cada 15 días cambia y no se escapa más nadie. Se escaparán por la puerta, pero por abajo del alambrado no se escapen, porque una vez se escapó uno y marchó. Estamos desde el 2018 con una ley firmada por Vázquez, Bonomi y algunos más, que establece que los militares en una franja de 20 kilómetros desde la línea de frontera, 20 kilómetros, pueden hacer vigilancia, patrullaje, identificación de personas, vehículos y sus cargas, pueden perseguir vehículos, pueden detener personas sin fragante y delito, es decir, si están cometiendo el delito, pueden usar la fuerza si es que reciben una agresión. Hace más de 5 años... fue reglamentado por este gobierno en el 2020, están en la frontera, paran vehículos, identifican, si encuentran un contrabando lo van a incautar, si encuentran droga le van a decir bájese del vehículo, ponga las manos arriba del capó, se lo van a llevar preso, es lo que está pasando, nunca hubo un problema. Lo que yo propongo hay que discutirlo, no tengo mucho apoyo hoy día, al final se va a dar, porque la lucha contra el narcotráfico hay que desplegarla, hay que hacer un pacto contra el narco. Eso es lo que yo quiero, que hagamos los políticos un pacto contra el narco. No hablemos de seguridad, no hablemos de todo, hablemos de cómo vamos a combatir el narcotráfico. Y bueno, militares a la calle, refuerzo de la Guardia Republicana, allanamientos nocturnos, así podríamos seguir con una serie de ideas que en definitiva son las que están en debate y se han planteado.
Primera parte del tema seguridad. Les dije que hasta el presidente de la República había hecho referencia al cuádruple homicidios, porque como les comentábamos, se metió de lleno en la campaña política la situación de seguridad. Así que sobre eso seguimos en algunos minutitos historiando, resumiendo en este semanario de noticias.